México, así se lleva México.
Cuando él venga, va a pronunciar su nombre. I will call him Evangelist Zuki. Yo le voy a decir el evangelista Zuki. He's a good friend of mine. Él es un amigo muy bueno mío. He has taken over the Inter-American Division territory. Él ha tomado control del territorio de la Interamericana. And do you know where he's from? ¿Y ustedes saben de dónde es él? He's from Johannesburg, South Africa. Él es de Sudáfrica, Johannesburg. He lives there with his wife. Él vive ahí con su esposa. And he and his wife run a very successful business. Coordinan un negocio muy próspero. He is associate director of the General Conference Development of Construction and Consulting Service. Él es director asociado del Development and el desarrollo y construcción en el servicio de consultoría. A member of the General Conference Executive Committee. Es miembro de la Asociación General de la Junta Ejecutiva. He's a successful businessman. Y es un hombre de negocios muy próspero. He's a muy great exitoso. He's a great preacher. Es un gran predicador. He's generous to the cause of the Lord. Y es muy generoso para la causa del Señor. He loves people. Ama a las personas. He loves to preach. Ama a predicar. He's a man of God. Es un hombre de Dios. You will love him. Ustedes lo van a amar. He preaches everywhere across Inter-America. Él predica por todo Interamericano. Sometimes I hear him say, I'm in Mexico. A veces lo escucho decir, estoy en México. Other times it's Colombia. Otras veces Colombia. Sometimes it's Cayman. A veces las Islas Caimán. Sometimes it's Jamaica. A veces Jamaica. You name it. Ustedes díganlo. Cayman. El hombre. Evangelist Zuki. El evangelista Zuki. El hombre de Dios. Just before you come, sir. Antes de que venga, Señor. As you put your hands together for him. Así es que ponga sus manos juntos para él. But we still do have a special song. Pero tenemos un special song. Tenemos un especial esta noche. So the person that is designated to sing will come forward. Así es que la persona que tendrá el especial en este momento vendrá al escenario. And I noticed that nobody is coming, so I'm going to invite you to come and take the microphone. And we will take this song at the end of your presentation. Y vamos. Are you ready? Here's another song. Yeah. Oh, there. Okay. So, different song. There. Let us.
Van a cantar. Okay, thank you. Por mim, eu preciso.
gracias. Thank you so much. Let me greet you in the wonderful name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Déjeme darles un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén. Alright, we just want to make sure that we've got the presentation up there. Queremos estar seguros que tenemos la presentación en las pantallas, por favor. So while they are putting it up, mientras lo estén poniendo, I want you to look at your watch. Quiero que miren a su reloj. It's 20 past 6 now. Son a las 6:20. And I think the announcement went something like at 6:30 or 6:45 is your dinner. Y el anuncio fue algo como que a las 6:30, 6:45 es la hora de la comida. Which gives me something like 10, 15, 20 minutes to preach. Que me da algo como 10, 15, 20 minutos para predicar. Now, if you think I'm going to preach for 20 minutes, you've got another thing coming. Ahora, si ustedes creen que yo voy a predicar por 20 minutos, están bien equivocados. I flew 23 hours to get here. Yo volé 23 horas para llegar aquí. 23 hours. 23 horas. 30 minutes of preaching. ¿Y 15 minutos de predicar? You must be playing with me. Estarán jugando conmigo. My name is Zukisani Mkoli. Mi nombre es Zukisani. There we go. If I were to greet you in my language, it would go something like this. Y si le saludara yo en mi lengua, iría algo así. Machoke makobo na makobo kaza na katiko. Así. That's just to say hello. Eso solamente para decir hola. If I were to read this in my language, it would be... Sorry. It would be... Kankun Quintana Ho. Si yo leería esto en mi lengua, lo leería Kankun Quintana Ho. Amen. Amen. It's getting converted. Ya se está dando confianza. All right, so we're going to have a good time in the Lord. We're going to see and hear from God. Es que vamos a disfrutar del Señor, vamos a ver y aprender del Señor. We are going to celebrate what God has done for us in the past 20 years. Vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros en los últimos 20 años. And in Africa, we know how to celebrate, man. We don't celebrate in 20 minutes. En África nosotros sabemos cómo celebrar. No celebramos en solamente 20 minutos. Everybody who stood up here took their time. Todos los que pasaron aquí arriba tomaron su tiempo. Even the ones who were doing the greetings, they greeted forever. Aún los que vinieron y dieron sus saludos, dieron unos saludos bien largos. Even the ones who were singing, no one summarized the song. They sang until the end. Aún los que vinieron y cantaron sus alabanzas, no cortaron las alabanzas, cantaron. So I'm not summarizing nothing. Así es que yo no voy a cortar nada. Hallelujah. Hallelujah. Besides, after this, it's dinner. Además, después de esto es la hora de comer. Come on, you Adventists. Ahora, ¿cómo creen si ustedes son adventistas? You know that men shall not live by bread alone. Ustedes saben que el hombre no vivirá solamente por pan. So you cannot choose bread over me. Come on now. No pueden escoger al pan en vez que a mí. And besides, I don't trust that you are going to come back after that dinner. I don't trust they will come back. I don't trust it. I don't trust that they will come back. Yo no confío. Además, yo no confío que ustedes van a regresar después de la comida. Once they go for that dinner, did you see the food up in there? There's so much food in there. They will never come back. Una vez que vayan por esa comida, ¿han visto la comida que hay allá? Ya que vayan a comer, ya no van a regresar ustedes. So because of my friend, Brother Steve, I'm going to keep you here until 8 o'clock and then it takes over. Así es que para favorecer a mi hermano Steve, los voy a mantener aquí hasta las 8 de la noche y luego él sube y tiene su plenaria. 20 years of transforming lives in the marketplace. 20 años de transformar vidas en el mercado. There is nothing so close to my heart as the church being influential where it is. No hay nada más cerca a mi corazón al saber que la iglesia
For many years we have called people and begged them to come to our churches. Por muchos años hemos llamado a las personas y les hemos rogado para que vengan a nuestras iglesias. Whereas we can meet them exactly at their point of need. Pero ahora los podemos encontrar exactamente en el punto donde ellos se encuentran necesitados. And this is what ASI is all about. Y de eso se trata ASI. It says we are going to be relevant to the society. Nos enseña cómo ser relevantes en la sociedad. It says we are going to ask the question. Nos dice que vamos a hacer las preguntas. What do you need? ¿Qué necesitas? And the church will provide the answer. Y la iglesia proveerá la respuesta. The church is not meant to bring people, but it is meant to go to the people. La iglesia no fue hecha para traer a gente, sino para ir a donde está la gente. And this is why today we are able to give praise, glory, and honor to God. Y por eso hoy podemos dar honra, gloria, alabanza a Dios. As written in the first book of Peter, chapter 1, verse 7. Como está escrito en el primer libro de Pedro. Which closes by saying, it closes by saying, que cierra diciendo, we are going to give praise, we are going to give glory, we are going to give honor to God. Vamos a dar honra, vamos a dar gloria a nuestro Dios. When Jesus Christ is revealed. Cuando Jesucristo sea revelado. When you see the hand of God. Cuando veas la mano de Dios. When you see the miracles of God in your day-to-day life. Cuando veas los milagros de Dios en tu vida día a día. You have no other choice but to bring glory and honor to God. No tendrás ninguna otra opción que traer honra y gloria a Dios. But you will only give glory and honor to God. Pero solamente le darás honra y gloria a Dios. If your faith remains strong in God. Si tu fe permanece fuerte en Dios. The Bible says it's, God is not pleased with those who do not have faith. La Biblia dice que Dios no está contento con aquellos que no tienen fe. But today I don't want to just talk about faith as an instrument, but faith that is strong. Pero hoy no quiero hablar de la fe como un instrumento, sino la fe que es fuerte. Yes, ASI has gone through some trials. Sí, ASI tiene muchas pruebas. ASI has gone through some testing. Y han pasado muchas pruebas difíciles. But all those trials and tests were so that your faith can be strong. Pero todas esas pruebas que han pasado es para que su fe pueda estar fuerte. First Peter says, these trials are there so that your faith can be tested. Primera de Pedro dice que estas pruebas están ahí para que tu fe sea probada. So your faith is tested. Así es que tu fe está probada. You remain strong. Permaneces fuerte y fiel. You give glory and honor to God. Y das honra y gloria a Dios. There is no glory if you do not remain strong. No hay gloria si no permaneces fiel. There is no glory if you don't accept to be tested. No hay gloria si no aceptas ser probado. Your faith will always be tested. Tu fe siempre será probada. To see that it is pure and strong. Para ver si es pura y fuerte. An example of strong faith. Un ejemplo de una fe fuerte y fortalecida. The three Hebrew boys stand in front of the king. Los tres niños hebreos se ponen enfrente del rey. And the king says, I'm going to throw you in the fiery furnace if you do not bow down. Y el rey les dice que los va a meter al horno de fuego si no se inclinan y postran ante él. You remember the story? ¿Recuerdan la historia? He says, if you don't bow down, I will destroy your lives. Les dice, si no se inclinan ante mí, destruiré sus vidas. They display strong faith. Ellos mostraron una fe fuerte. They say, even if you throw us in the fire furnace. Ellos dijeron, aún que nos avientes al horno de fuego. We know our God will save us. Sabemos que nuestro Dios nos salvará. You see, strong faith knows the result in spite of the circumstances. Sabes, la fe fuerte sabe que hay más allá de las cosas. It remains strong in spite of the danger that it's facing. Permanece fuerte a pesar de los peligros cuales está enfrentando. They remain strong. Se permanece
permanecen fuertes. Because they know that God will deliver them. Porque sabe que Dios los librará. ASI has remained strong in the Inter-American Division. Asia permanecido fuerte en la división interamericana. For 20 years. Por 20 años. Because they know that God will always answer their prayers. Porque saben que Dios siempre contestará sus oraciones. And God indeed has answered their prayers. Y Dios sin duda alguna ha contestado sus oraciones. But my point of interest today, pero mi punto de esta tarde, is what happens when you pray and God seems not to answer. Es qué pasa cuando oras y Dios decide no contestar. What happens to all the projects that ASI has not completed up to today? ¿Qué pasa con todos los proyectos que ASI no ha completado al día de hoy? Yes, we are rejoicing today because 20 years a lot has been achieved. Hallelujah. Sí, estamos regocijándonos hoy porque 20 años mucho se ha alcanzado. Aleluya. But there is someone who's despondent because their prayer seems not to have been answered. Pero hay alguien que no se siente igual porque al parecer su oración no fue contestada. I want to submit to you, my friends, quiero poner entre ustedes, amigos, that after you have displayed strong faith for 20 years, que después de haber mostrado una fe fuerte durante 20 años, it is time now that you display pure faith. Es tiempo ahora que tú demuestres fe pura. The difference between the strong faith and the pure faith, la diferencia entre fe fuerte y fe pura, is that it is strong because we know God will do it. Porque la fe fuerte es fuerte porque sabemos que Dios lo hará. But it is pure. Pero es pura. Because we know that even if he does not do it, porque sabemos que aunque él no lo haga, he is still God. Él sigue siendo Dios. He still loves us. Él sigue amando. He still got our back. Él sigue cuidando nuestras vidas. They say to the king, le dicen al rey, if you throw us in the furnace, God will deliver us. Dios nos cuidará. God will answer our prayer. Dios contestará nuestras oraciones. Strong faith is fine, my friend. La fe fuerte está bien, está perfecta, amigo. But you are going to finish this work. Pero vamos a terminar este trabajo. With pure faith. Con fe pura. Pure faith looks beyond. La fe pura va más allá. The reward. The reward. It looks beyond the reward. My friend, va más allá de la recompensa. It is his fault we are going to stay here for 2 hours, okay? Es culpa de él que nos quedamos 2 horas. Ahí está. King, oh King, we will receive our answer right now. Recibiremos nuestra respuesta ahora. God is able. Dios puede. He will deliver us. Para librarnos. And I want to say to you, God is still able. Y yo quiero decirles, Dios aún puede. He will deliver all the plans that you have, ASI. Él te dará todas las planes que tengas, ASI. But that is strong faith. Pero esa es fe fuerte. Pure faith says, even if it does not. La fe pura dice, aún que no nos cumpla, we will still not turn our backs from him. Aún no le vamos a pedir y tomar lo mejor de él. We will still serve God. Aún así serviremos a Dios. Even if he does not answer my prayer, aún que no conteste mis oraciones, I know that my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. This is pure faith. The purity, my friends, is in looking beyond what is in front of you. La pureza es ver más allá de lo que está enfrente de ti. They look towards heaven to come. Es ver hacia el cielo que viene. Even if we die today. Aún que moramos hoy. Even if God does not answer prayer. Aún que Dios no conteste nuestra oración. Even if our prayers seem not to be answered. Aún que parezca que nuestras oraciones no son contestadas. Our God is still God. Dios sigue siendo Dios. You see, many of us have been disappointed at God. Muchos de nosotros nos hemos
sentido mal con Dios. Because we read a scripture that says, I can do all things through Christ who gives me strength. Porque leemos un versículo que dice, puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. And we worship God because we are waiting for the result. Y alabamos y glorificamos a Dios porque estamos esperando el resultado. But in the Hebrew, the same scripture is written as follows. Pero en hebreo la misma escritura dice lo siguiente. I can face all circumstances. Puedo enfrentar todas las circunstancias. Through Christ who gives me strength. A través de Cristo que me fortalece. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? If you say I can do all things, some things you will not be able to do. Si tú dices puedo hacer todo a través de Cristo, algunas cosas no podrás. Yes, you will run, you will have projects, you will try this, but not everything you will achieve. Así tendrás proyectos, coordinarás eventos, pero no todo lo alcanzarás. This does not mean you must get discouraged. Esto no significa que te debes desanimar. Because you can face all circumstances. Porque tú puedes enfrentar todas las circunstancias a través de la escritura. I want to spend time on these disappointments because our church is suffering now because of disappointment. Quiero pasar tiempo hablando acerca de esto porque nuestra iglesia sufre ahorita acerca de este sentir. If we went to a restaurant, the three of us, to a restaurant, the two of us. Si fuéramos a un restaurante nosotros dos. You order vegetarian. Yo soy pido vegetariano. He orders chicken. Él pide pollo. I order beef. Yo pido carne. The waiter says to all of us. El mesero nos dirá a todos nosotros. Yes, it will be done, right? Sí, claro que sí, ahorita se los trae. The answer is yes to all of us. Siempre el mesero va a decir sí a todos nosotros. But his vegetarian takes 2 minutes. Chop, chop, chop. Carrot, carrot, carrot. Cabbage, cabbage, cabbage. 2 minutes he delivers. Pero su platillo vegetariano toma 2 minutos. Corte, corte, corte. Zanahoria, lechuga. En 2 minutos está listo. This is why the church says you must be vegetarians. Because your answers will come very quickly. Por eso la iglesia dice que deben de ser vegetarianos. Porque sus respuestas vendrán muy rápidas. He orders chicken. It takes time to prepare the chicken. Él pide pollo y toma tiempo para preparar el pollo. The answer is yes. La respuesta es sí. But it takes time to prepare. Pero toma tiempo prepararlo. Stay in your place of prayer. Quédate en tu lugar de oración. Do not leave your place of prayer. No te vayas de tu lugar de oración. Just because you see others receiving their rewards before you. Solamente porque ves a otros yéndose de donde tú estás. And then to the one who has ordered beef. Y luego aquel que pidió la carne. Lord have mercy. Ay, Señor mío. Beef takes time to prepare. La carne toma tiempo prepararse. But not only that. Pero no solamente eso. God sometimes needs to prepare you for the answer He is going to give you. Dios a veces necesita prepararte a ti por la respuesta que te va a dar. Yes, it may take time to prepare your answer. Sí, va a tomar tiempo preparar tu respuesta. But if your teeth are not strong enough to eat the beef, God will not deliver the beef. Pero si tus dientes no están lo suficientemente fuertes para comer la carne, Dios no te va a dar esa carne. So some of you are complaining that God has deserted you. Así es que algunos de ustedes están quejando de que Dios les ha abandonado. No, no, He has not. No, no, no es cierto. He is busy preparing you. Está ocupado preparándote. For that which He wants you to receive. Por aquello cual tú le has pedido. We come to ASI to celebrate. Venimos a ASI a celebrar. But we also come to receive our marching orders. Pero también hemos venido a recibir nuestras órdenes de marchar. I'm trying to give you your marching orders. El monitor, por favor. Estoy tratando de darle sus órdenes de marcha. If there's someone at the back, just press en just proyección, the next line, por favor. And we'll leave it there. Si lo pueden hacer manual. This here? Yeah. Yeah, it's on. It's green. It's on. Just press a button there at the back. Just the next button. There we go. Ahí está.
Here are our marching orders, my friends. Aquí están nuestras órdenes de marchar, amigos míos. Great work needs to be done. Trabajo excelente tiene que ser hecho. Not only in places where the church is already prominent. No solamente en lugares donde la iglesia ya está establecida. But also in those difficult places. Pero también en aquellos lugares difíciles. A great work needs to be done. Un trabajo excelente tiene que ser hecho. We went to one country and we were going to do a crusade for 2 weeks. Fuimos a un país y fuimos a hacer un crusade por 2 semanas. I preached for 1 day. Prediqué un día. The next day the soldiers came at the door. El siguiente día los soldados llegaron a la puerta. They stopped the crusade. Pararon la crusade. They said, in this country you cannot preach the Bible. Dijeron, en este país no puedes predicar acerca de la Biblia. You will not preach your Christ and your God in this country. No predicarás tu fe y de tu Dios en este país. This is a Muslim and a Buddhist country and only that must be preached here. Este es un país musulmán y budista y solamente eso se predicará aquí. So pack up and go. Así es que agarra tus cosas y vete. Now we could have easily called and said we are calling this off because we have been stopped. Así es que fácilmente pudimos haber reunidos y diciendo, ¿sabes qué? Mejor vámonos porque nos han detenido. We went back on our knees and we prayed. Pero doblamos nuestras rodillas y oramos. And we said, Lord, what must we do? Y dijimos, Señor, ¿qué hemos de hacer? The answer was very clear. La respuesta fue muy clara. Give them what they need. Dales los que necesitan. I said, Lord, what do you mean? Dije, Señor, ¿qué quieres decirme con eso? We gave them the Bible, they don't want it. Le dimos la Biblia y no la quieren. So when you say give them what they need, what do you mean? Así que cuando dices dale lo que necesitan, ¿qué significa? You know how God will test your faith whether it is strong and pure. ¿Sabes cómo Dios puede probar tu fe si es fuerte y pura? We went back to the authorities and asked them. Fuimos nuevamente a las autoridades y les preguntamos. We said to them, we are sorry. Dijimos, ¿sabes qué? Perdónanos. For coming into your country. Por venir aquí a su país. And doing as we please. Y hacer lo que se nos antojaba. We are sorry for teaching the Bible. Perdónenos por venir y predicar acerca de la palabra. We want to know what it is that you need. Queremos venir y preguntarles qué es lo que ustedes necesitan. We were not sure how this is going to go down. No estamos seguros qué iba a pasar en esta reunión. But the word of God was clear. Give them what they need. Pero la voluntad de Dios estaba clara. Dales lo que necesitan. There was 3 of us and we said, here is my friend, here is a lawyer. Do you need a lawyer? Habían 3 de nosotros y dijimos, aquí está mi amigo, él es un abogado. ¿Necesita usted un abogado? They said, no, we don't need a lawyer. Ellos dijeron, no. Un said, yes, my other friend is a doctor. Do you need a doctor? Dije, aquí está mi otro amigo, es un doctor. ¿Necesitan ustedes un doctor? They said, no, we don't need a doctor. Dijeron, no, no necesitamos un doctor. So I said, well, what do you need? Les dije, bueno, entonces, ¿qué necesitas? Said, there's nothing that you need. No hay nada que necesiten. I said, well. Dijeron, well, ahorita veremos. We do need an English teacher. Me dijeron, necesitamos un maestro de inglés. We need someone who can teach English. Necesitamos alguien que pueda enseñar inglés. So your lawyer must go home. Así es que tu abogado debe irse a casa. The doctor must go home. El doctor debe irse a casa. But if you have a teacher who can teach English. Pero si tienes un maestro que pueda venir a enseñar inglés. He can stay and teach. Él puede quedarse y enseñar. Well, they both looked at me. And they said, man, you're going to have to teach the English. I said, my friends, I don't want to die for Jesus. I want to live for Jesus. These people are going to kill me. They said only one of you must remain. The one who is the teacher must remain. The rest must go. I'm talking about entering a difficult area. Are you with me? Estoy hablando de entrar en una área dificultosa. So we prayed and prayed and said, Lord, give us an answer. Así es que oramos y oramos y dijimos, Señor, danos la respuesta. The Lord was quiet. El Señor estaba callado. We asked them a question.
Y le hicimos la pregunta. I said, you know, before I commit to teaching English, sabes, antes de cometer, enseñar en inglés, a comprometerme, tell me what is the textbook that I must use. Díganme cuál es el libro de texto que he de usar. They looked at each other. Se miraron uno al otro. They said, textbook. Y dijeron, libro de texto. Hey, I mean, the English book you want us to teach, where is it? What is the English book? Sí, les dije, sí, díganme, ¿cuál es el libro de inglés, el libro de texto que ustedes quieren que yo les diga? ¿Cuál es? We don't have no English book, you must teach English. Ellos me dijeron, no tenemos ningún libro de texto, usted debe de enseñar from inglés. Any English book. Así es que cualquier libro de inglés. From any English book. Cualquier libro de inglés. I said, can I teach English from any English book? Entonces yo puedo enseñar inglés de cualquier libro. My Bible is in English. La Biblia está en inglés. Can I teach from my Bible? Lo puedo enseñar. They said, as long as you teach English, you are welcome in this land. Siempre y cuando enseñes inglés, bienvenido. That is what ASI is all about. Eso, de eso se trata, así. Think outside the box. Piensen fuera del cuadro. Think outside the tradition. Piensen fuera de la tradición. Do what has never been done before. Hagan lo que jamás haya hecho antes. For 2 weeks, I taught English. Por 2 semanas enseñé inglés. From the Bible. De la Biblia. I told them about the stories of a loving Savior. Les comenté acerca de las historias del Salvador. El Salvador que murió por mí. Who was crucified and rose again. El Salvador que fue resucitado. Who is in heaven ministering for their sins. Está en el cielo ministrando para ellos. I told them how he loves them. Les dije cómo él les ama. How he will take care of them. Cómo él los cuidará. Even if their parents disown them. Aunque sus padres los desheredaran. But if they have Jesus. Pero si tienen a Jesús. They have life. Tienen la vida eterna. At the end of the 2 weeks, y al terminar las 2 semanas, they wanted my Bible. Querían mi Biblia. That is what ASI is all about. De eso se trata así. ASI says we are going to do the work of God. Así dice que vamos a hacer el trabajo de Dios. Even in the difficult areas. Aún en los lugares difíciles. Using our skills and our resources. Usando nuestras aptitudes y nuestros recursos. Marching orders number 2. Las órdenes de marcha número 2. By the way, let me just tell you, we had planned a crusade of about 300 people because that's a very difficult area. That one, 300 was our target. Por ejemplo, déjame decirles que habíamos planeado una cruzada de 300 personas en esa área, pero era algo but muy difícil. Because we ended up teaching English, pero como terminamos enseñando inglés, the government brought 1,000 people every night. El gobierno trajo 3,000 personas cada noche. Organized by the government. Organizado por el gobierno. In the Philippines on a Sabbath. En las Filipinas, en el sábado, I preached to 200 people. Le prediqué a 200 personas. Because I was wearing a tie and a suit. Porque estaba usando un traje y corbata. I was doing church the traditional way. Estaba haciendo la iglesia de la manera tradicional. Beautiful tie and suit. Con un traje maravilloso y we begged people, they announced the international evangelist is coming. Only 200 people came. Le rogamos a la gente, se promovió que venía un evangelista internacional. We were begging the Adventists to bring one, just bring one person. Fuimos a la iglesia adventista y le dijimos solamente traigan a una persona. You know what I'm talking about. Ustedes right? Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Please just bring one person. Por favor, le decíamos al hermano, traigan nomás a una persona. Only 200 people came. Solamente 200 personas llegaron. On Sunday in the same place. El domingo en el mismo lugar. Listen to me carefully now. Escúcheme bien ahora. Sabbath I preached to 200 people. El sábado le prediqué a 200 personas. Sunday. Domingo. 6 in the morning. 6 de la mañana. I had 600 people waiting for me to tenía preach. Tenía a 600 personas esperándome para predicarles. 600 people. 600 personas. How did that happen? ¿Cómo pasó? Because on Sunday. Porque en domingo we gave them what they want. Les dimos lo que querían. We did not beg them to come to church on Sunday. No les rogamos a que vinieran a la iglesia en domingo. On Sunday they want to do Zumba. You know Zumba? El domingo querían hacer Zumba. ¿Saben qué es Zumba?
zumba. They like to do that training with music, you know? Quieren hacer ese ejercicio con la música. And so because there were only 200 on Sabbath, así que como no solamente había 200 en sábado, I took off the tie. Me quité la corbata. I took off the jacket. Me quité el saco. I put on my sneakers. Me puse mis tenis. I put on my tights. Me puse mis shorts. I put on my training gear. Me puse mi equipamiento de entrenar. I went to exercise where they were. Fui a hacer ejercicio donde ellos estaban. And we did some Zumba, 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 Zumba. Come on, come on, Zumba, Zumba, Zumba. And after 30 minutes of Zumba, y luego después de 20 minutos de Zumba, we preached for 2 hours. Predicamos por 2 horas. Sabbath, the next. El próximo sábado, they gave their lives to Jesus. Dieron sus vidas al Señor Jesucristo. Because we met them at their point of need. Porque los encontramos en su punto de necesidad. We got out of our comfort zone. Nos salimos de nuestra zona de confort. And met the people where they were. Y encontramos a las personas donde ellos estaban. Gave them what they want. Les dimos lo que necesitaban y querían. And Jesus took over the rest. Y Jesús tomó el resto. Don't want, number two, do not wait for something large to happen before you take your part, my friend. Número dos, no esperes a que pase algo grande antes de empezar a actuar tú, amigo mío. You know, even when we are building churches, ¿saben? Aún cuando estamos construyendo iglesias, we will be saying to God, Lord, when we finish this church, le decimos a Dios, Dios, cuando terminemos esta iglesia, oh, we are going to evangelize. Oh, vamos a evangelizar. Only when we finish the church. Solamente cuando terminamos we, la iglesia. We say, Lord, there's no space here. Le decimos, Señor, es que no hay espacio aquí. So once you give us this big church, así es que cuando tú nos des esta iglesia grande, we will bring people inside this vamos church. A traer a las personas y lo vamos a llenar. We will fill it up with people. Lo vamos a llenar con gente. Well, that's for pastors. Bueno, eso es para pastores. Let the pastors preach in the churches. Dejen que los pastores prediquen en la iglesia. ASI. Así. During the construction of the church. Durante la construcción de la iglesia. Make that project an evangelism project. Hagan ese proyecto un proyecto evangelístico. While you are building the church. Mientras estén construyendo la iglesia. Build the community around you. Empartan y lleguen a la comunidad a su alrededor. Let them come and get training in your church building project. Deja que vengan y se entrenen en el proyecto de iglesia. Those who want to be plumbers, those who want to be electricians, aquellos que quieren ser plomeros, aquellos que quieren ser electricistas, let them come to your church building project and learn the skill. Deja que vengan en ese proyecto de construcción y aprendan eso que quieren hacer. Be relevant to your society, my friend. Sé relevante a tu sociedad, amigo mío. When Jesus found them hungry, cuando Jesús los encontró con hambre, he gave them food. Les dio de comer. When he found their eyes closed, blind, cuando los encontró con sus ojos cerrados y he ciegos, opened their eyes. Les abrió sus ojos. Bring a message that is relevant to the people. Un mensaje que es relevante para ellos a la mesa. Let each project do what it is meant to do now, not at the end of the project. Deja que cada proyecto cumpla su propósito ahorita, hasta el final del proyecto. The devil will always bring confusion and doubt. El diablo siempre traerá confusión y duda. He will always come to break you apart. Siempre vendrá a destruirlos y a separarlos. You know this, Adventist. Ustedes saben esto, Adventistas. You know this more than anybody else. Lo saben más que cualquier otra persona. But we unfortunately remain as a church that is so disunited, so divided, and yet we know that it is the work of the devil. Pero desafortunadamente permanecemos siendo una iglesia desunida, aún sabiendo que es una herramienta del enemigo. Let us not entertain the devil. Deja, no dejes que entretengas al diablo. Walk in the light. Camina en la luz. As God has given it to you. Como Dios te la ha dado. Let me give you the last slide. Vamos a darle. Ah, wonderful! We are right on time.
I'm stopping now. Estamos justo a tiempo, vamos a parar. One last slide and I'm gone. Just one last and I go. Una más y nos vamos. I will end right here. Aquí voy a terminar. I am finishing now, you know. Aquí voy a terminar, ¿saben? I am not a helicopter. I'm not just going to land like that. Okay? No soy un helicóptero. No solamente me voy a parar así rápido. Ya. I have to make sure that it is safe to land. Tengo que asegurarme que es seguro aterrizar. So I am finished now. Así es que he terminado ahora. Done. Listo. But I need to give you two illustrations that I let you go. Pero te necesito dar dos lecciones que necesito repasar. This is the landing. Estoy aterrizando. Of course, after we land, we still need to taxi. Después de aterrizar, tenemos que bajarnos y ir hacia el aeropuerto. Man shall not live by bread alone. Amen. El hombre no vivirá solamente por pan. Amen. These are our marching orders. The unity. The unity. The unity. La unidad. The unity, my friends. If we can just be united, si solamente podemos ser unidos, the end will come. El fin vendrá. We are called to bring an end to this world. Estamos llamados a traer un fin a este. We are not called to be comfortable in the world. No somos llamados a ser a gustos. We are called to bring an end to it. Estamos llamados a traer un fin a esto. And if the lay members will join forces, y si los laicos unirán sus fuerzas, with the pastors and the officials of the church, con los pastores y los oficiales de la iglesia, this gospel will be preached, este evangelio as será a predicado, witness to all the nations, como un testigo fiel, and toda then la nación, the end will come. Y luego el press there, my friend, the plane is touching down. Press. This is the problem. Este es el problema. This is the problem. Este es el problema. Pride and selfishness. Orgullo. This is why we are not united. Orgullo y egoísmo. Por eso no somos unidos. The message of God says, if pride and selfishness were to be laid aside, only 5 minutes. El mensaje de Dios dice que si el orgullo y el egoísmo fuera puesto a un lado solamente por 5 minutos, it would clear all difficulties. Quitaría todas las dificultades. We are too proud and we are too selfish. Somos muy orgullosos y muy egoístas. Remove the pride. Remueve el orgullo. Remove the selfishness. Remueve el egoísmo. And you will do the work of God. Y harás you el will trabajo finish de Dios. The work of God. Terminarás. Now we text. Now we text. Press, my friend. Press. This is really the last time. Ya, press ya, one last más, time. I leave you with this one. Uno más y la this is the text. Uno más. Press one last time. Just take a picture and we'll go and eat. Go and make disciples to all the nations. Dios mandó discípulos a todas las naciones. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teach them to obey all things that I've commanded. Enséñales a obedecer todas las cosas que te enseñaron. Because I will be with you always. Porque yo estaré contigo todo tiempo. Here are the two illustrations. You can leave now. I will not press nothing else. Aquí las dos ilustraciones. Ya se pueden ir. Ya se pueden ir los del sonido. Ya no at nada. The feeding of the 5,000. Cuando le dio de comer a los 5,000. After Jesus has preached. Después de que Jesús predicó. He says to his disciples. Le dice a sus discípulos. They come to him and show him a problem. Ellos vienen a él y le muestran un problema. They say the people are hungry. Le dicen la gente tiene hambre. Not just for the word now. No solamente por la palabra. For physical food. Quieren comida. This is what ASI is all about. De eso se trata así. Yes, we must partner with the pastors. Debemos de trabajar con los pastores. Let them bring the spiritual food. Deja que ellos traigan el pan espiritual. But people are also hungry physically. Pero también la gente tiene hambre físicamente. And so they say to Jesus. Así es que le dicen a Jesús. Send the people away. Manden a la gente a su casa. Jesus says no. Y Jesús les dijo no. We must minister also to their physical needs. Tienes que ministrar también a sus necesidades físicas, les dijo Jesús. Give them something to eat. Dales algo de comer. They say there is no food. Le dijeron, pero es que no hay comida. If we take from our kitty, we will spend half a year's wages. Si tomamos de nuestro dinero, gastaremos el salario de medio año. He says the resources you need. Él dice,
los recursos que necesitas to finish the gospel para terminar el evangelio will be found among you. Los encontrarás entre ustedes. Look among you. Miren y busquen entre ustedes. They go around and they find a small boy. Ellos van y encuentran una pequeña porción. Who had prepared lunch for himself? Que se había preparado para sí mismo uno de ellos. In his hands. En sus manos. It was two fish and five loaves. Dos peces y cinco panes. But when he gives it to Jesus. Pero cuando se los dio a Jesús. It fed 5,000. Le dio de comer a 5,000. In the hands of Jesus. En la mano de Jesús. Your resources multiply. Tus recursos se multiplican. Keep them in your pocket. Manténlos en tu bolsa. You have two fish and five loaves. Tienes dos peces y cinco panes. So it's your choice. Así es que ¿cuál es tu decisión? You know, even if you stop retaining tithe. Sabes, aunque tú retengas el diezmo. The budget still does not work out. Aún así el presupuesto no te va a alcanzar. You say if I don't retain, you see if I take my 10%, I don't return it to God. You think you will make it, your budget still does not work out. Tú dices yo me voy a quedar con mi 10% porque lo necesito, pero aún así no vas a salir con tu presupuesto. Because in your hands. Porque en tus manos. It is two fish and five. Siguen siendo dos panes, dos peces, cinco. Give it to the hands of Jesus. Dáselo en las manos a Jesús. Return the 10%. Dale tu 10%. But when you have returned the 10%, even the 90% does not work out. Pero cuando le des el 10%, aún así el 90% no es, so no te va a servir. I give even the 90%. Así es que Dios, yo también te voy a dar el 90%. Because I want it to grow. Porque quiero que crezca. And the only way it can grow. Y la única manera que puede crecer. Is if I give it to Jesus. Es si se lo doy a Jesús. When he calls the first disciples. Cuando él llamó a sus primeros discípulos. He says to them. Él dice a ellos. Throw the net and catch some fish. Tira la red y agarra el pescado. They use their minds, their skills, their experience, and they argue against Jesus. Su mente, su experiencia, les hizo dudar y argumentar con Jesús. Don't let your resources and your skills make you think you are clever than Jesus. No dejes que tus recursos y tus aptitudes te hagan pensar que eres más listo que Jesús. They say, Lord, we have been fishing all night. Dijeron, Señor, hemos estado pescando toda la noche. That is the time where there are plenty of fish. Ese es el tiempo donde hay mucho pescado. And we caught nothing. Y no hemos agarrado nada. Now in the broad daylight. Ahora en pleno luz del día. You are telling us to lower our nets. Nos estás diciendo que tiremos nuestra red. But I like the way Simon Peter answers. Pero me gusta cómo Simón Pedro contestó. He says, but because you, oh God, say so. Pero porque tú, oh Dios, dices. I will do as you have commanded. Yo haré lo que tú mandes. No matter how clever I think I am. No importa lo listo que yo crea que sea. But if it is said by you, oh God. Pero si lo has dicho por ti, oh Dios, I will do it as you have commanded. Lo haré como tú me lo mandes. ASI is not a place where you advertise your business. Así no es un lugar donde tú promueves a tu negocio. ASI is not a place where you show the cleverness of your business. Así no es el lugar donde tú vienes y muestras lo listo que es tu negocio. ASI is where business listens to God. ASI, y así es donde los negocios obedecen a Dios. Is where business meets with God. Es donde el negocio se encuentra con Dios. Where professionalism does away with the earthly things and does what God wants. Cuando los profesionales se deshacen de las cosas mundanales y hacen lo que Dios quiere. They catch so many fish. Agarraron tantos peces. So many that their nets begin to break. Tantos que sus redes empezaron a romper. The plane has reached the dock now. Ya el avión ya llegó al It has reached the gate. Ya llegó a la salida del avión. We're just waiting for those guys to bring the steps, okay? Nomás estamos esperando que traigan las escaleras para que nos podamos bajar. The nets begin to break. Las redes empiezan a romper. There is a miracle.
Hay un milagro. There's a blessing. Hay una bendición. But the nets are breaking. Pero las redes están rompiendo. There is difficulty in spite of the blessing. Hay dificultad a pesar de la bendición. There is challenge in spite of the blessing. Hay un reto a pesar de la bendición. While God is blessing, the devil breaks the nets. Mientras el Dios está bendiciendo, el enemigo rompe las redes. While you are in the middle of your miracle, the devil will attack. En medio de tu milagro, el enemigo va a atacar. But look at what they do. Pero mira lo que hacen. I want to read it. They signaled, that's verse 7. They signaled their partners in the other boats to help them. Versículo 7, le avisaron a sus compañeros en otros barcos que vinieran a ayudarles. They could not handle the blessing alone. Ellos no podían con la bendición por sí mismos. They could not handle the challenges that came with the blessing. No podían con los retos que venían conjunto con la bendición. They needed partners. Necesitaban ayudas y compañeros. Pastors. Pastores. God has blessed your ministry. Sus hijas han bendecido su ministerio. Dios ha bendecido su ministerio. But you need partners. Pero necesitan compañeros. You need the lay members. Necesitas a los laicos. To work hand in hand. Que trabajen mano en mano. To catch and collect this blessing. Para recoger estas bendiciones. Because if you do not partner, porque si no te asocias, you will lose the fish. Perderás los pescados. The nets are breaking. Las redes están rompiendo. You need the lay members. Necesitas a los laicos. Business people. Gente de negocio. Professionals. Profesionales. God has blessed you. Dios les ha bendecido. The fish are plenty. Los peces son muchos. You have so much fish. Tienen tantos peces. Just as you reach the shore. Justo a llegar a la orilla de la tierra. With all that blessing. Con toda esa bendición. Look at verse 11, Luke chapter 5. Look at the last verse. Vean verso 11 de Lucas capítulo 5. Vean lo que dice. 10 says, now I will make you fishers of men. 10 dice, ahora les hará pescadores de hombres. Verse 11. Verso 11. They left everything and followed Christ. Dejaron todo y siguieron a Jesús. They have just been blessed. Acaban de ser bendecidos. They did not go and sell those fish in the market. Ellos no fueron a vender esos peces en el mercado. When God blesses you, cuando Dios te bendice, businessmen, hombres de negocio, profesionales, when God blesses you, cuando Dios te bendice, do not raise your standard of living. No levantes tu posición de vivir. Raise your standard of giving. Levanta tu posición de dar. Don't raise your standard of living. No levantes tu posición de vivir. They had so many fish they could buy more boats. Tenían tantos peces que pudieron haber comprado más barcos, más casas. But they decided to follow Christ. Pero decidieron seguir a Cristo. Businessmen, hombres de negocios, profesionales. Use your skill. Usen sus habilidades. Use your business. Usen sus negocios. You have blessed. Han sido bendecidos para servir. Immediately as you receive the blessing. Y sirvan inmediatamente en cuanto reciban esa bendición. Use it for God's kingdom. Úsenlo para el reino de Dios. We will talk more tomorrow. Hablaremos más de esto mañana. Tomorrow they gave me at least an hour. Mañana me dieron por lo menos una hora. I know an hour in Adventist, you know, one day is like 1,000 years. So an hour is the whole day. So tomorrow they gave me the whole day. Yo sé que una hora con los adventistas, porque un año es como 1,000 años, significa que me dieron todo el día. About being blessed. Quiero hablarles acerca de ser bendecidos mañana. For a purpose. Ser bendecidos para el Señor. And you will live a purpose-filled life. Y vivirás una vida bendecida. You will stop chasing. Dejarás de seguir. Goodness and mercy will chase you. Will follow you. Goodness and mercy will follow you. Las cosas buenas te seguirán a ti. That is what God has promised. Eso es lo que ha prometido Dios. So we want to talk to you tomorrow. Así es que queremos hablar con ustedes mañana. On that subject. Acerca de ese tema. We will take the whole day, or I mean the 1 hour. Tomaremos todo el día, digo, una hora nada más. Amen.
May the good Lord bless you. Que el Señor les bendiga. May the good Lord help you as you receive these marching orders. Que el Señor les ayude mientras ustedes reciban estas órdenes de marchar. To use that which is in your hand. Para usar esto que está en tus manos. To give it back to the ministry of God. Para regresarle al ministerio de Dios. Because as long as it remains in your hands, porque mientras se quede en tus manos, it is two fish and five loaves. Come, siguen siendo dos peces y cinco panes. Come, pastor, come. As long as it's in your hands, mientras esté en tus manos, it will remain just what you think it is. Quedará justo siendo lo mismo que es. But little is much when God is in it. Pero se multiplicará más cuando Dios está en él. I want you to invite God in your plans, in your businesses, in your profession. Quiero que invites a Dios en tus negocios, en tus planes, en and tu so profesión. I want to pray. I want to ask you to pray. I don't know why you came here. I think you came here to pray, so you're going to pray. No sé por qué has venido, pero quiero que ores. We just want to dedicate those business and those professional people who are saying, I am going to take this that is in my hand. Quiero que oremos y dediquemos a estas personas profesionales que van a decir, tomaré esto que está en mis manos. Give it back to God. Y dáselo de vuelta a Dios. Because in him, porque en él, it will grow. Va a crecer. It will not only benefit me and my family, no solamente me va a beneficiar a mí y a mi familia, but it will benefit the kingdom of God. Sino beneficiará al reino de Dios. We want to go home. Queremos ir a casa. Let us partner together. Stand on your feet if you want to receive this dedicatory prayer. Ponte de pie si quieres recibir esta oración de dedicación. Pastor Brown is going to pray. Y el Pastor Brown hará la oración. In dedicating our ministries to God. En dedicar nuestro ministerio a Dios. Evangelist, I think you should do this dedication prayer. Querido evangelista, yo creo que tú debes hacer esta oración de dedicación. Yo estaré junto a tu lado para bendecirte. Let us pray. Oremos. Our Father and our God. Nuestro Padre y nuestro Dios. We thank you for the love you have for us. Te damos gracias por el amor que tú tienes para con nosotros. Love that does not give up on us. Un amor que no se rinde para con nosotros. Father, we have received blessings before. Padre, hemos recibido bendiciones anteriormente. And we have squandered them in wild living. Y lo hemos despilfarrado viviendo a la loca. We apologize, oh God, for being reckless, Padre, with your blessings. Pedimos perdón por haber sido malversadores de tus fondos. We thank you for the second chance you give us today. Te damos gracias por la segunda oportunidad que tú nos das hoy. That which is in our hands must serve your purpose. Pero lo que está en nuestras manos debe cumplir con tu propósito. Give us our marching orders. Denos nuestras órdenes de seguir hacia adelante. We don't want to look forward to the next ASI convention. No queremos vivir nada más para la próxima convención de ASI. We want to look forward to tomorrow, a time of service. Queremos mirar hacia mañana, un día de servicio. We want to go out to the world and do your will. Queremos salir al mundo y cumplir con tu voluntad. Here is the ministers and the pastors of the Inter-American Division. Aquí están los pastores, los profesionales de la División Interamericana. Here are the business people and the professionals of the Inter-American. Aquí están los profesionales y los hombres de negocio de la División Interamericana. They stand in unity together for your cause. Están aquí de pie en unidad para tu causa. One thing, one purpose, one God. Una cosa, un propósito, un solo Dios. To do your will. Cumplir con tu voluntad. To reach your people in the marketplace. Para alcanzar a las personas en nuestros lugares de trabajo. Please bless them, oh God. Por favor, bendígalos. Please Dios. Prosper them, oh God. Oh Dios, que sean prósperos. Please replenish wherever they have taken from, Padre, oh God. Llénalos donde ellos han tomado, de donde no debían tomar. And when all has been said and done, y cuando todo sea hecho y dicho, your will be done.
Cúmplase, oh Dios, tu voluntad. On earth as it is done in heaven. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. In Jesus' mighty name we pray. En el nombre poderoso in de Jesús. Jesus we give the praise. En el nombre de Jesús damos la alabanza. In Jesus' name we give the honor and the glory. En el nombre de Jesús damos la honra y la gloria. Your will be done in our lives. Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Now and forevermore. Ahora y para siempre. Amen. 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 God bless you. Dios le bendiga. God bless you. Thank you, Pastor. Please be seated for a moment. Por favor, siéntense un. Last week at the ASI convention in Orlando, Florida, the ASI North American Division convention in Orlando, Florida. La semana pasada en Orlando, Florida, la convención de ASI de Norteamérica. The time allotted for dinner was 30 minutes. El tiempo que se permitió y se dio para la cena eran 30 minutos. We will give you 45 minutes. Nosotros les daremos 45 minutos. And be back here at 8 o'clock. Y estaremos de regreso. Be back here 5 minutes before 8 o'clock. Estaremos de regreso 5 minutos antes de las 8. For plenary by the president of the North American ASI, North American Division. Nuestra plenaria por el presidente de la división norteamericana ASI. Brothers.